llamas a tu querido gato para que venga a cenar. Señor Garritas, de pronto oyes unos fuertes pisotones. Los platos de la mesa tiemblan con cada golpe. Una pintura se cae de la pared. ¿Es un terremoto? No, un gato del tamaño de un pony aparece en el comedor. Necesita 10 veces más comida que el gato doméstico y ronronea tan fuerte como un tractor. ¡No! ¡Señor Garritas, deja de rodar! ¡Vas a derribar la alacena! Bueno, este es un posible escenario evolutivo para los animales del futuro. El clima, el agua, el oxígeno del aire y hasta la gravedad influyen en la historia evolutiva. Por ejemplo, los científicos predicen que algunas especies de aves perderán sus plumas acogedoras gradualmente. En el futuro, se parecerán a un gato esfinge con pico y alas. Lo mismo podría pasarles a nuestras mascotas. Con el tiempo, su pelaje se hará más corto, hasta que finalmente lo perderán por completo. Las plagas urbanas como las ratas y las palomas se volverán aún más grandes hasta alcanzar el tamaño de un gato. Hace unos pocos millones de años, las ratas eran más o menos tan grandes como un meñique, ya que se escondían en pequeñas madrigueras y debían pasar desapercibidas para los grandes depredadores. Ahora viven en la comodidad de los sótanos que los humanos construyen y pueden tener sus nidos allí. La gran cantidad de comida que arrojamos a la basura evita que pasen hambre, así que se sienten bastante a gusto y su tamaño aumenta. Es más, hasta han desarrollado un pelaje aceitoso para que el agua sucia o tóxica pase por ellas sin afectarlas. En cambio, a los mamíferos herbívoros podría esperarles algo peor. Su comida disminuirá gradualmente. Habrá cada vez menos bosques y naturaleza en el planeta, y algunas plantas desaparecerán por completo. Con el tiempo, los animales como los venados, los elefantes y las jirafas se volverán más y más pequeños debido a la falta de comida. Además, tendrán ojos más diminutos para conservar mejor el agua de sus cuerpos. Sus orejas crecerán para poder expulsar el exceso de calor, y sus colas se harán más largas para alejar a los insectos. Y mientras los mamíferos terrestres se vuelven más pequeños, las aves crecen. Eso se debe a que podrán incorporar a su dieta a los animales que se encogieron. Los músculos de las aves serán más fuertes, lo que les permitirá volar largas distancias mientras buscan comida. Los animales de lugares cálidos y secos serán más propensos a desarrollar alguna manera de obtener agua del aire. Para eso, necesitarán paños o pliegues de piel. Por las mañanas, cuando el aire está más frío, la humedad se acumulará en estas nuevas partes. Y algunas lagartijas desarrollarán collares mucho más grandes para recolectar agua de lluvia. En cuanto al mundo marino, ya podemos ver más peces que saltan fuera del agua para atrapar insectos. Gracias a la evolución, las aletas podrían volverse más largas y fuertes, lo que les permitiría saltar más alto. Con el tiempo, estas aletas se transformarían en alas y pasarían a ser oficialmente peces voladores. Es posible que en el futuro lleguen a cazar aves pequeñas. Para eso, tendrán que aprender a aguantar la respiración más tiempo y volar mucho más alto. Pero los peces y los grandes mamíferos marinos no la pasarán nada bien. Los océanos se calentarán y algunas especies comenzarán a desaparecer. La habitante más grande del mundo acuático, la ballena azul, que tiene el tamaño de 2 autobuses escolares, se encogerá debido a la falta de alimento en el océano. En cambio, la población de lagartos y reptiles prosperará. Ellos son buenos absorbiendo el calor, y con el cambio climático, habrá más insectos en el planeta. Es decir, más comida para los lagartos, que comenzarán a volverse más grandes. Pero ahora tendrán que defenderse de los pájaros grandes. Así que sus patas serán más largas y fuertes para correr más rápido y evitar convertirse en comida. ¿Y los insectos? Ellos se explotarán. Es probable que pasen a vivir en grandes enjambres y que vuelen por todas partes buscando comida. Y estarán enfadados y hambrientos, ya que su típica fuente de alimento, los mamíferos, habrán desaparecido o se habrán encogido. Los humanos también cambiarán. Los científicos predicen que en el plazo de 1000 a 1 millón de años, perderemos completamente el pelo. Nuestras articulaciones se volverán más largas y delgadas y mediremos cerca de 2 metros. Es probable que nuestros pies se queden sin dedos, ya que no los necesitamos para mantener el equilibrio. Nuestra cabeza y cerebro se parecerán a un globo, y nuestra esperanza de vida superará los 100 años. Como los humanos están en la cima de la cadena alimenticia y no somos afectados por la selección natural, nos volveremos cada vez más similares. En decenas de millones de años, es probable que todos los humanos sean iguales. Además, estamos desarrollando tecnología de ingeniería genética. Conejos luminosos, vacas de tamaños increíbles, cabras que tejen telarañas
cerdos súper musculosos y mucho más. Pero estamos más interesados en la manera en que los animales evolucionarán por su cuenta, así que avancemos unos cuantos años. Los humanos llevan mucho tiempo viviendo en otros planetas y galaxias. La Tierra no es más que el hogar de plantas y animales. Los únicos rastros de humanos son las ciudades gigantes de metal y concreto, enterradas en lo profundo del planeta. Aquí arriba viven criaturas increíbles, como Necropteryx. Es una mezcla entre un avestruz y un buitre, con el tamaño de humano. Su pico largo y poderoso es su principal herramienta a la hora de comer y protegerse de los depredadores. Sus patas fuertes, con garras largas, lo convierten en un excelente corredor. Es capaz de caminar decenas de kilómetros al día. Necropteryx necesita un pelaje o plumas para mantenerse caliente. Sin los humanos y el efecto invernadero, la temperatura de la Tierra ha disminuido. Pero con un abrigo calentito, podrán sobrevivir hasta una glaciación. Al igual que los avestruces, se reproducen poniendo huevos. Y este es Penatacaudus. Es como una musaraña normal, con una longitud de un par de centímetros, pero tiene una característica inusual, un paracaídas en la cola. Mientras son pequeños, viven en el nido con sus padres. Una vez que llega la hora de abandonarlo, se lanzan por los aires y abren un paracaídas de pelo. Las corrientes cálidas quedan atrapadas y los trasladan. Pueden pasar hasta 24 horas en el aire. Después, forman un nido en otra parte y sus bebés abandonan el nido de la misma manera. Los huacas. Huaca, huaca. Parecen una jirafa a rayas de dos patas. Serán una de las criaturas más rápidas del planeta y ningún depredador podrá vencerlos en una carrera. Además, sus ojos se encuentran en lo alto de la cabeza. Gracias a su cuello largo, el huaca puede detectar una amenaza por más que esté sentado entre hierbas altas. Los terabytes son descendientes de las termitas, que aparecerán en la Tierra dentro de 200 millones de años. Si ven una amenaza, expulsarán un chorro de químicos, algo similar a ácido, de su enorme cabeza. Hasta el más grande de los depredadores teme acercarse a ellos. Arúndopes mide cerca de un metro de altura y pesa casi lo mismo que un humano adulto. Gracias a sus colores a rayas, es prácticamente invisible entre las cañas. Camina con sus patas delgadas por los terrenos pantanosos y se alimenta de peces pequeños. Su cuello largo y sus dientes filosos le permiten lanzarse al agua casi como una cobra. Atrapa peces y los traga casi enteros. Pero todas estas predicciones son solo especulativas. Hay miles de millones de factores que influyen en el curso de la evolución. Las cosas podrían resultar completamente diferentes en cualquier momento. Supongamos que un asteroide se estrella contra la Tierra, provocando una extinción en masa y alterando el clima de nuestro planeta. Un pequeño porcentaje de los organismos sobrevivientes comienzan a adaptarse a las nuevas condiciones. En unos cuantos millones de años, tendremos animales que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Ah, sí. Conduces por la campiña con las ventanillas bajas, música fuerte y agradable. Otro viaje en auto. Ves varias vacas a lo lejos y una destaca mucho, literalmente. Las otras vacas parecen pequeños hámsters blancos y negros. El récord Guinness a la vaca más grande pertenece a este ejemplar llamado Blossom. Esta devoradora de césped medía 2 metros. ¡Que alguien le compre unos tenis de baloncesto! La vaca promedio solo mide 1,4 metros, así que Blossom debe haberse sentido una gigante. Cuando eres así de alto, no pasas todo el día en el campo comiendo césped. Blossom estaba a cargo de recibir a las personas en un complejo turístico local, Big Jake. Y créeme, decir que este era grande es poco. Este muchacho se hizo famoso por ser el caballo más alto del mundo. Medía unos sorprendentes 1,9 metros. Necesitaremos muchos tenis de baloncesto. Todo un semental. Término que realmente suele emplearse en los caballos. Así que... ¿Y quién es esta pequeña belleza? La yegua más bajita del mundo. Su nombre es Thumbelina, que significa pulgarcita. ¡Ay, qué nombre tan adecuado! Solo mide unos 0,5 metros, pero eso no le impidió volverse viral. ¡Ah, y el caballo macho más bajito se llama Bombel, que significa burbuja en polaco! Solo mide 0,6 metros, pero tiene un enorme corazón. Es muy bonito y más pequeño que un galgo. Yo tengo debilidad por los perros. Bueno, por los perros de tamaño normal. Zeus es un gran danés. Fue oficialmente el perro más alto del mundo, con 1,2 metros de altura parado en cuatro patas. Te hacía sentir que estabas viendo un caballo pequeño. Imagina esa cara caminando hacia ti por las mañanas. ¿Y qué me dices de sacarlo a pasear? Necesitarías una correa muy fuerte. Según sus dueños, era un gigante muy dulce, y afortunadamente solía estar tranquilo.
Además, Zeus tenía un trabajo muy importante. Era un perro terapéutico certificado que regalaba su amor y alegría a todos los que lo necesitaban. Imagina un perro así. No tendrías que dejar un tazón de agua todos los días. Podría beber directamente del grifo. Abrazarlo sería algo de otro mundo. ¿Y cuánto crees que comía este chico? ¿Acaso entraría en tu cama? Tantas preguntas. Si eres un amante de los gatos, será mejor que te prepares, ¿entiendes? Como sea, este increíble animal ha sido declarado el gato doméstico más grande del mundo. Su nombre es Baribel, que significa payaso, y viene de una pequeña ciudad italiana. También es un gigante apacible, lo cual es bueno, ya que es más largo que un bate de béisbol. Al ver una foto, las personas suelen creer que está hecho con Photoshop. Disfruta de tomar el sol junto a la ventana mientras contempla el patio trasero. Para él, cazar ratones debe sentirse como perseguir hormiguitas. Los dueños anteriores del título se llamaban Ludo y Stewie, y pertenecían a la misma raza que Baribel. Todo ese pelo de gato en el sofá nuevo de mi mamá, ¡cielos! Demos un salto al próximo animal, un conejo llamado Darius. Sus orejas largas y su bonita nariz de botón no son lo que lo hace especial. Un conejo normal mide unos 35 centímetros de largo, pero Darius supera los 127 centímetros. Es básicamente un conejo perro. Darius creció en una granja en Inglaterra. Vivir en el campo le dio una personalidad súper tranquila, aunque alimentarlo no debe ser nada sencillo. Seguramente es una máquina devoradora de zanahorias. No quiero meterme en esa madriguera. Basta de caras bonitas, pasemos a animales más exóticos, y tal vez hasta mitológicos. Los mitos son solo formas en que las personas explican cosas locas, como la leyenda del hombre de labios blancos, que resultó ser yo comiendo pastel de queso. Rápido y hábil debajo del agua, capaz de hundir un barco entero. Según las leyendas, el Kraken era famoso por hacer que las embarcaciones desaparecieran. Probablemente no era más que una historia que contaba un marinero para espantar a los nuevos reclutas. Pero los investigadores podrían haber dado con su hermano menor. El calamar más grande que se haya registrado medía unos 18 metros. El problema es que olvidaron filmarlo. ¡No! El calamar más grande que se haya grabado medía alrededor de 7,5 metros, tan largo como un remolque. Los científicos creen que podría haber ejemplares más grandes, pero son tímidos frente a las cámaras. Un gran tiburón blanco aterra a los animales de todo el océano. Se la conoce como la reina del océano, y no es una de esas reinas dulces y bondadosas. ¡Oh, no! Los científicos lograron colocarle un rastreador para estudiarla más. Esta reina pesa alrededor de 1.600 kilogramos. Eso equivale a 6 motocicletas o a 14.000 hot dogs. Fue capturada en las aguas de Nueva Escocia por un equipo de investigadores aterrados. Qué bueno que los tiburones viven en el océano. A menos que... ¿qué me dices de un episodio de los guerreros tiburones ninjas? Ese fue el ejemplar más grande, ahora el más largo. Bien pensado, pero no. No se trata de una serpiente, es algo tan largo como medio campo de fútbol americano. Este animal fue descubierto en las aguas profundas de Australia. Lo encontraron aquí, brillando. Y escucha esto, los científicos afirman que ni siquiera es una sola criatura, sino que actúa como si fuera una. En realidad se trata de toda una colonia que se clona y se multiplica hasta volverse... ¿aún más grande? Su nombre científico es... el siguiente animal puede moverse por tierra y agua. No te dejes engañar por sus patas cortas y delgadas, un cocodrilo puede correr tan rápido como un humano en tierra firme. Así que, si estás corriendo contra estos velocistas, intenta trepar a un árbol tan alto como puedas. Los cocodrilos no son capaces de trepar, pero puedes estar seguro de que estará esperándote una vez que bajes. También son los reptiles más pesados del mundo. Un adulto puede pesar lo mismo que dos autos pequeños. El ejemplar más grande que se haya capturado fue un cocodrilo marino en Filipinas. Su nombre era Lolong, y tenía una longitud de 6 metros. Es como dos mesas de ping-pong de punta a punta, pero llenas de dientes. Deslizándose al próximo lugar tenemos otro reptil, una serpiente bestial de Malasia. Unos trabajadores se encontraban descansando en una obra de construcción durante un día caluroso. De pronto vieron algo, ¿una tubería larga? Bueno, en este caso era una serpiente. Dieron con la pitón más larga jamás capturada. Hicieron falta más de 5 hombres para sacarla de la obra sin lastimarla, o a ellos mismos. La bestia tenía una longitud de 8 metros y pesaba unos 250 kilogramos. Era apenas más corta que un poste de luz.
El récord anterior a la serpiente más larga capturada pertenecía a la famosa medusa, que también era una pitón. Este tipo de serpiente puede almorzar el equivalente a su propio peso. Es como si yo comiera 280 hamburguesas. No las acompañaré con papas fritas. Regresemos al agua. ¡Contemplad! El pez gato americano más grande jamás capturado. Los Anderson lo atraparon en Virginia en el año 2011 y lo presumen desde entonces. Pesa unos sorprendentes 65 kilogramos. Es como pescar una lavadora mientras te encuentras en un bote pequeño. Por eso hicieron falta tanto padre como hijo para arrastrarlo a la cubierta. Quiero hacer una mención especial para el felino más grande que vive actualmente. No, no es un león, tampoco un tigre, sino una mezcla de ambos. Se llama ligre. Los ligres no existen en la naturaleza, ya que los leones y los tigres viven en partes completamente diferentes del planeta, pero han aparecido en reservas de vida silvestre. Kule ostenta este récord particular. Con más de 400 kilogramos, es el mamífero carnívoro más grande de todo el mundo. Tiene el largo de su mamá, una tigresa, y el pelo de su papá, un león llamado Arthur. ¿Quieres saber cómo se llama la cría de una leona y un tigre? Un tigón. Son menos comunes que los ligres, pero igual de extraños. Todo esto recuerda un poco a esa antigua criatura mitológica griega, la quimera. Era parte león, parte cabra y parte serpiente, y algunas historias incluso afirman que tenía alas de murciélago. Ah, y también expulsaba fuego por la boca. Tendrías que llamar a un ejército de bomberos espartanos para lidiar con esa cosa. Pero de seguro organiza grandes barbacoas. ¿Y qué hay de nosotros, los humanos? El premio es para Robert Wadlow, de Illinois. Medía unos increíbles 2,72 metros y ya podía alcanzar a su padre cuando tenía apenas 9 años. Tómate un momento para asimilar eso. Consumía más de 8,000 calorías al día y sus zapatos medían 47 centímetros. La visión de su aleta en el agua casi te detiene el corazón. Es la razón por la que te sientes tan inquieto al ir a nadar a la playa. Ese enorme cazador de dientes afilados que hizo conocido su nombre, el gran tiburón blanco. Así que, si el máximo terror del mar abandona la zona, debe ser por una buena razón. Pero, ¿qué podría ahuyentar al gran tiburón blanco? ¿Un monstruo lovecraftiano gigante que hace que incluso el megalodón parezca diminuto? No, ni cerca. Nada puede despejar una porción del océano tan rápidamente como las orcas. Cuando sus poderosas manadas vienen en busca de comida, como focas y calamares, incluso los tiburones más grandes y temibles abandonan la zona sin mirar atrás. No se sabe si estas ballenas tienen como objetivo específico a estos animales, o si simplemente mantienen a la competencia fuera del área. Pero lo que sí saben los expertos marinos es que los tiburones huyen y a veces ni siquiera vuelven hasta el año siguiente. Sí, tiene sentido. Las orcas son mucho más grandes que los tiburones blancos en tamaño. Tienen un montón de dientes y los utilizarán para satisfacer su despiadado deseo de carne. Estos animales también son muy inteligentes y trabajarán en equipo para conseguir lo que quieren. Ya sea capturando un banco de peces, sacando focas del hielo o incluso persiguiendo a las ballenas jorobadas. Así que, si el mismo gran tiburón blanco tiene miedo de la poderosa orca, ¿deberías tenerlo tú? Yo personalmente me mantengo alejado de cualquier animal salvaje. Pero quizás esto te ayude a dormir mejor por la noche. Las orcas son muy exigentes con la comida. Buenas noticias para ti, humano no está en el menú. No es probable que cambien su dieta solo porque tú estés en el agua hoy. Ah, por cierto, las orcas ni siquiera son ballenas. Son técnicamente la especie más grande de delfines. Y los tiburones también tienen miedo de su pariente, el delfín nariz de botella. Incluso uno solo es demasiado poderoso para uno de estos animales, pero son más rudos cuando viajan en manada. Los tiburones son fácilmente superados por estos ágiles mamíferos marinos. Utilizan ese hocico romo como un ariete. Esto básicamente molesta tanto al tiburón que simplemente abandona la zona. Ahora, si piensas en otros cazadores importantes del reino animal, siempre se vienen a la mente los lobos. Sus manadas pueden tomar vastos territorios. Y como están en la cima de la cadena alimenticia, pueden escoger de un amplio menú de lo que sea que les plazca. Son muy inteligentes, rápidos y ágiles, pero probablemente su mayor ventaja sea el número. Si los osos grises o los leones de montaña tratan de tomar ventaja sobre ellos, la cantidad siempre funciona a favor de los lobos.
lo que hace que el cazador se convierta en presa. Incluso sin números, dominan y aterrorizan. Es demasiado difícil para cualquier otro animal atacar a un lobo solitario, así que incluso ellos suelen quedarse solos. Imagínate poder abalanzarte sobre un jabalí a temperaturas bajo cero, mientras estás vestido de naranja en un entorno blanco completamente cubierto de nieve. Está claro que los tigres siberianos no se andan con juegos. Con más de 3 metros de largo y un peso de hasta 180 kilogramos, son los felinos salvajes más grandes. Este gatito podría saltar fácilmente por encima de tu cabeza mientras carga el doble de su peso corporal. El único animal que puede desafiar a este enorme felino es un oso pardo de gran tamaño, y estaría muy reñido. No es de extrañar que el tigre siberiano esté en la cima de la cadena alimenticia, en su parte del globo. En cuanto al jefe máximo en las aguas de Sudamérica, estaría la anaconda verde. Ni siquiera los jaguares y caimanes están a salvo cerca de la serpiente más grande del mundo. Las aguas turbias de las orillas de los ríos camuflan perfectamente a este animal gigante. Pasan desapercibidas, sentadas a la espera de que algo venga a beber. Y entonces, ¡zas!, la serpiente ataca. Utiliza sus afilados dientes curvados y sus 5 metros de puro músculo para mantener su almuerzo en su sitio. Por suerte para la mayoría de los animales, después de comer hasta saciarse, las anacondas pueden pasar semanas o incluso meses sin preocuparse por su próxima comida. Pero la serpiente más grande del mundo no es la más peligrosa. Ese título pertenece a la mamba negra. Los leones, las hienas manchadas, las jirafas e incluso los elefantes evitan a la mamba a toda costa. Todos saben que una mordida puede detenerlos rápidamente. Creciendo hasta 4 metros, es la segunda serpiente venenosa más larga del mundo después de la cobra real. La mamba negra africana ocupa el primer puesto como la más rápida del mundo. Se desliza a lo largo yendo a 19 kilómetros por hora. Eso es más o menos lo que la mayoría de las caminadoras alcanzan. Y la vecina de la anaconda verde no es la más grande, pero vale la pena mencionarla: la anguila eléctrica. Muy pocos animales están dispuestos a enfrentarse a una criatura tan altamente cargada. Las anguilas eléctricas tienen unas 6.000 células especiales, que pueden producir hasta 800 voltios de electricidad. Eso es más de 6 veces el enchufe estándar de los Estados Unidos. Es suficiente para noquear a un caballo y para encender las luces navideñas. En 2019, un acuario de Tennessee conectó unas luces de árbol a su tanque de anguilas. Cada vez que el animal sacudía el agua, el árbol se iluminaba. Ahora, se dice que la anguila eléctrica puede reciclar sus voltios en un proceso que se llama revoltura. Nah, me lo inventé. Y otro hecho verídico de la anguila que te dejará mudo. Las anguilas eléctricas respiran aire. Tienen que salir a la superficie cada 10 minutos para llenar su boca de aire. Sí, su único pulmón está en la boca. Ahora, ¿el rey de la selva reina sin oposición? En los libros y en las películas, sí. En la vida real, no tanto. Para empezar, su hogar está en las llanuras africanas, no en la selva. Toda una serie de contendientes, como las hienas, los leopardos y los cocodrilos, intentan siempre arrebatarle la corona al rey. Incluso las cebras y las jirafas pueden detener a los grandes felinos con una rápida patada si se ven acorraladas. Y si nos guiamos por la fuerza de la mordida, el cocodrilo del Nilo tiene la más grande que ha medido la humanidad. Sus mandíbulas son 5 veces más poderosas que las de un león. Ahora, anteriormente, con los bichos acuáticos, lo único que tenías que hacer era evitar el agua. Buena suerte evitando a un león. Pueden correr a 80 kilómetros por hora, saltar la longitud de un autobús escolar y trepar a los árboles. El mayor rival del león para el papel de la cúspide es el perro salvaje africano. Estos dos se enfrentan constantemente porque cazan la misma comida en la misma zona. Cuando hay una gran manada de leones, los perros no tienen más remedio que huir. Pero tienen una cosa a favor: la resistencia. Los leones pueden alcanzar velocidades increíbles, pero eso solo en ráfagas cortas. Se necesita demasiada energía para llevar más de 180 kilogramos de músculo a través de largas distancias, mientras vas tan rápido como puedes. Los perros salvajes africanos, sin embargo, tienen piernas largas y delgadas y grandes pulmones para su tamaño corporal. Esto significa que pueden correr rápido y mantener la velocidad durante kilómetros. Así es como cazan. Su almuerzo solo se cansa de correr. Y hay otro animal lo suficientemente valiente como para enfrentarse al rey si el gato siente demasiada curiosidad: el hipopótamo. Pueden parecer bonitos y blandos, pero los hipopótamos son uno de los animales más peligrosos del planeta, según las estadísticas.
deberías temerles mucho más que los tiburones blancos. Y no tienen nada de blandos. Los hipopótamos son puro músculo y pesan tanto como un auto. Sus puntiagudos dientes caninos pueden llegar a ser más largos que tu antebrazo. Y estos chicos no le temen a nada. Incluso los leones y los cocodrilos prefieren mantener la distancia. Su nombre significa caballo de agua y pasan hasta 16 horas al día sumergidos. Lo curioso es que los hipopótamos no saben nadar. Si ves a uno haciéndolo, en realidad te está empujando desde el fondo del lago o del río. Aún así pueden superar la velocidad del mejor nadador olímpico, así que mucho cuidado. Sí, apártate, Leo. Los hipopótamos son el verdadero animal supremo de África. Pero yo no me acercaría tanto como para darles el premio, ¿eh? En cuanto al soberano de la selva, abran paso al oso gris. Con un peso de más de media tonelada, te equivocarías pensando que estas grandes bolas de pelo son lentas y torpes. Ser capaz de mantener una velocidad de 40 km por hora durante largos tramos es demasiado difícil para el gigantesco oso pardo. Hacia arriba, cuesta abajo y en cualquier locación, son el vehículo todoterreno del mundo animal. Sin tener enemigos naturales, este oso está en la cima de la cadena alimenticia local. Menos mal que duermen durante un tercio del año. Solo espero que no te encuentres con uno. Nunca. Pero principalmente justo antes de entrar en hibernación. La razón de esto es que pasan los meses de otoño engordando para el invierno y están aún más hambrientos que de costumbre. Ok, y siendo la mayor ave de presa de Norteamérica, no es de extrañar que el águila real se encuentre por todo el continente en bosques y cordilleras. Su envergadura es de casi 2 metros. Y no la llaman visión de águila por nada. Estas aves pueden ver un conejo a 5 kilómetros de altura. Eso es como si vieras una hormiga mientras estás en un edificio de 10 pisos. Las águilas reales también pueden realizar rápidas inmersiones desde una gran altura. Durante estas, alcanzan velocidades de hasta 320 kilómetros por hora, tan rápido como una flecha voladora. Es difícil de creer, pero las cebras tienen la piel totalmente negra debajo de sus pelajes de rayas. Necesitan las marcas para controlar su temperatura corporal. Esto crea un flujo de aire fresco que circula por sus cuerpos. También pueden levantar el pelo de las rayas negras para atrapar el calor, mientras que el pelo blanco se mantiene completamente liso. Así que si las cebras fueran completamente blancas o negras, necesitarían encontrar otra forma de mantener su temperatura. Además, necesitarían encontrar un nuevo modo de evitar a los depredadores. Sus negros adornos también crean un efecto distorsión, lo que significa que cuando la cebra está corriendo, las rayas hacen difícil de entender en qué dirección se está moviendo. Los pandas no usan sus pelajes para controlar su temperatura corporal. Las marcas negras alrededor de sus ojos son vitales para sobrevivir en el bosque. Les ayudan a reconocer y comunicarse con otros pandas. Ellos son cazados por los leopardos, por lo que el pelo negro de sus caras y extremidades los hace menos llamativos. Pueden mimetizarse con su entorno cuando está oscuro, y esas grandes manchas blancas les ayudan a esconderse durante el invierno. Los guepardos tienen más de 2.000 manchas negras individuales en todo su cuerpo. Cada una tiene un patrón único. Necesitan estas manchas para mantenerse camuflados cuando acechan a su presa. Los guepardos nacen con estas manchas, así que aun cuando son cachorros pueden permanecer ocultos y protegidos. Sin las manchas, sería mucho más difícil cazar y esconderse. Por debajo, su piel es de un color y no tiene ninguna mancha. A diferencia de los guepardos, los tigres tienen su famoso patrón tanto en la piel como en el pelaje. Usan sus rayas para esconderse de su presa, mimetizándose con la hierba alta. Los colores del tigre no se parecen en nada al color de la hierba, pero así está la cosa. Muchos animales en la naturaleza son daltónicos y solo pueden distinguir entre el negro, el blanco y tonos de gris. Muchas criaturas tienen rayas, pero los abejorros son de los más pequeños. Sus rayas negras y amarillas ayudan a protegerlos de los depredadores. Son como una advertencia de que comerlos puede llevar a una picadura muy desagradable. Las abejas también pueden ser completamente negras o completamente blancas, pero no son albinas. También pueden tener rayas rojas, naranjas y amarillas, e incluso azules, verdes y púrpuras. Intenta encontrar un mamífero que sea tan colorido como un mandril, y seguro que fracasarás. Tienen rasgos rojos, rosados, azules y púrpuras en sus caras y traseros. Sus colores suelen determinar su estatus social. Cuanto más brillantes, más importantes son. El mandril macho más brillante siempre es el jefe. Estos animales viven en grupos de hasta 200.
Las hormonas hacen que pierdan el pelo en sus sentaderas para que los colores brillantes se expongan aún más. Los colores también se vuelven más brillantes cuando el mandril está emocionado. Así que sí, son sus otros cachetes los que se ruborizan. Aunque eso solo le pasa a los machos. Las hembras son de un color marrón y no tienen manchas brillantes para nada. Los babuinos adultos se parecen mucho a los mandriles, pero sus colores funcionan de manera diferente. Cuando acaban de nacer son completamente rosados, pero su piel se oscurece a medida que envejecen. Algo raro le sucede al pelo de sus cuerpos. Los babuinos recién nacidos tienen el pelaje negro, pero se vuelve cada vez más claro a medida que crecen. Eventualmente, se vuelven de un color gris claro. Es difícil decir por qué ocurre esto, pero es probable que el color gris los ayude a camuflarse. Las arañas saltarinas machos son casi tan coloridas como los mandriles. Pueden tener colores rojo, azul y amarillo en sus cuerpos. Pero la araña saltarina hembra no es atraída por estos colores. En cambio, se usan como una señal de que son venenosas. Pueden parecer aterradoras, pero este tipo de araña es de hecho muy amigable. Los jaguares tienen patrones únicos e increíbles. Cada una de sus manchas se parece a una rosa, por lo que se les llama rosetas. Aunque los jaguares se parecen mucho a los leopardos, es bastante fácil notar la diferencia. Los jaguares son más grandes que los leopardos y también lo son sus manchas. Aunque a veces ocurre una mutación y ambos felinos pueden volverse completamente negros. Estos son llamados panteras negras. Así es, de hecho no son una especie diferente. Y se ven maravillosos. Los pavos reales parecen coloridos, pero sus plumas en realidad son marrones. Las plumas de estas aves de aspecto estilero tienen un extraño diseño que refleja la luz de una forma especial. Esto hace que se vean azules, esmeraldas o turquesas. A veces, sus colores cambian dependiendo de la dirección desde la cual los mires. Para los pavos reales es muy importante mostrar los patrones de los ojos en sus colas para impresionar a los otros. Son como las Kardashians de las aves. Tienen cerca de 200 plumas grandes en sus colas y 170 de ellas tienen ojos. Los osos polares tienen una piel totalmente negra debajo de su pelaje blanco. De hecho, incluso su pelaje no es realmente blanco. El pelo de su pelaje es hueco y casi transparente, lo que los hace completamente invisibles en la nieve. Pero su piel negra absorbe el calor del sol. El problema es que necesitan mantener su pelaje limpio todo el tiempo, porque de lo contrario este no los mantendrá calientes. Las jirafas necesitan los parches de su pelaje para camuflarse. No hay dos jirafas con el mismo patrón. Es único como nuestras huellas dactilares. Pero sus patrones son de hecho más complicados de lo que parecen. Tienen un complejo sistema de vasos sanguíneos bajo los parches. Estos ayudan a que el calor circule, porque ahí es donde la sangre está muy cerca de la superficie. Aunque su piel no tiene ningún rastro de estos parches especiales. Las tortugas también tienen patrones diferentes. Estos están hechos de cuadrados llamados placas. A veces pueden tener colores brillantes para atraer a otras tortugas. Los patrones de su caparazón se ven afectados por el calor o el frío que tenían antes de nacer. Si la temperatura es bastante baja, las tortugas terminan con un patrón más grueso y grande. Si la temperatura es más alta, las tortugas tienen cuadrados más pequeños cuando nacen. Las alas de colores brillantes son muy útiles para las mariposas. Se usan para advertir a otros, como camuflaje, y para atraer a otras mariposas. Los patrones difieren mucho en la superficie y en la parte posterior de las alas. Uno o dos días antes de que las larvas se conviertan en mariposas adultas, comienzan a desarrollar colores. Son las escamas de las alas de la mariposa las que determinan exactamente de qué color será. El color de las escamas generalmente proviene de pigmentos químicos, pero a veces, sus increíbles colores son solo un reflejo de la luz. Y otro animal muy colorido es la rana verde de ojos rojos. Cuando todavía son renacuajos, sus cuerpos son de un simple color marrón. Pero cuando crecen, sus cuerpos se vuelven verdes y tienen rayas amarillas y azules en sus costados. Sus patas pueden ser anaranjadas o incluso rojas, como sus ojos. Y hay manchas azules en las patas. Estas criaturas terminan luciendo como pequeños arcoíris para camuflarse. Además, cuando la rana huye, los depredadores pueden confundirse por todos los colores brillantes. El pez globo mapa es todo un genio cuando se trata de camuflarse. No tiene escamas, pero su piel se ve exactamente como la del coral, lo que ayuda a protegerlos de los depredadores. Su piel es blanca, pero está cubierta de líneas negras, marrones y verdes.
Pero en caso de que algo trate de hacer del pez globo su próxima comida, también son muy tóxicos. Las boas constrictoras tienen hermosos patrones que están hechos de escamas de diferentes colores. Sus escamas son sensibles al calor, al igual que sus labios. Oye, ves a una y averígualo, ¿eh? ¿No? Bueno, esto les ayuda a localizar sus presas potenciales. Su color es más importante para el camuflaje, aunque a veces se pueden encontrar boas albinas. Las vacas que nos dan la leche que bebemos y tienen ese patrón distintivo se llaman vacas Holstein Friesona. Nadie está realmente seguro de por qué necesitan esos patrones. Algunas de ellas no son blancas y negras, sin embargo, pueden ser rojas y blancas debido a un gen recesivo. Aunque nunca verás dos vacas con un patrón idéntico, todos son exclusivos. Ahí está. Las ranas punta de flecha son muy brillantes. Su color es una loca mezcla de naranja y rojo, casi neón. Pero también pueden ser turquesas. Algunas de ellas incluso tienen parches dorados junto con sus manchas negras. Estos colores brillantes ayudan a resolver dos desafíos a la vez. Primero, hacen saber a todos los demás animales lo venenosas que son. Esa es una buena idea, ya que no querrías comerte una. A veces es bueno tener una mala reputación, ¿eh? Una sola rana dorada venenosa de unos 2,5 centímetros de largo tiene suficiente veneno para acabar con 10 adultos. Segundo, ayuda a la rana macho a atraer a las hembras, las cuales prefieren a las ranas más brillantes sobre las más pálidas. Aparentemente, el asunto del veneno no es un problema para las damas. Y definitivamente el rey de la comedia en la naturaleza es el Comic-Con. No, digo, el camaleón. El rey del color. Algunos de ellos pueden cambiar sus colores por completo. Otros solo pueden variar el tono de su piel. Hay todo un proceso muy complicado aquí con sus cambios de color. Su piel contiene pigmentos y debajo de ellos hay células con cristales especiales. Los camaleones pueden alterar el espacio entre esos cristales, haciendo que la luz se refleje de forma diferente en sus cuerpos. Eso cambia el color de su piel. Lo hacen para camuflarse, aunque algunos lo usan para regular su temperatura corporal. Y sí, también para contar chistes graciosos. ¡Wow! Este tipo ha ganado fama en internet por su apariencia no tan atractiva. Pero fue una competencia desleal. Estoy hablando del único, del inigualable pez gota. Esta cosa estuvo una vez en exhibición en un acuario, luciendo como una gota pegajosa. Bueno, mancha, pero bajo el agua, en su hábitat natural. Se parece a cualquier otro pez normal. Es un habitante de las profundidades marinas que vive frente a la costa de Australia. El pez gota prospera a unos 900 metros por debajo de la superficie. En esas profundidades, la presión es 120 veces mayor de lo que tú y yo estamos acostumbrados. De hecho, solo los submarinos robustos pueden llegar a esa profundidad. Esta criatura no tiene un esqueleto ni muchos músculos. En cambio, tiene una carne gelatinosa para combatir la presión extrema bajo el agua. Tampoco encontrarás un gran tiburón blanco en ningún acuario al que vayas. En el pasado, muchos intentaron agregar grandes tiburones blancos junto con otros tiburones en sus tanques, pero nunca funcionó. Dejarían de comer e incluso tendrían problemas para nadar. Tampoco es un gran negocio. Es demasiado costoso mantener al gran tiburón, porque un tanque lo suficientemente grande necesitaría millones de litros de agua. A estos peces no les gusta quedarse en un área por mucho tiempo. Prefieren las aguas abiertas, donde pueden nadar grandes distancias. No hemos visto a uno en cautiverio desde la década de 1970. El saola, más conocido como el unicornio asiático, fue descubierto recientemente en 1992. Vive en las laderas de las montañas Annamita, entre Laos y Vietnam. Parece un antílope, pero las pruebas genéticas mostraron que está más relacionado con las vacas. El saola es uno de los grandes mamíferos más raros del mundo. Las encuestas estiman que solo quedan entre 70 y 750 en estado salvaje. Sí, ese es un rango bastante grande. Los expertos no pueden obtener un número más específico porque son imposibles de detectar. Solo dos han sido capturados y estudiados. Los unicornios del mar. Narvales. Hay más de 80.000 de estas criaturas, pero están casi amenazadas. Tienen colmillos largos y estrechos que sobresalen de sus cabezas. Este colmillo, parecido al cuerno de un unicornio, es en realidad un diente que puede crecer hasta 3 metros. Pertenecen a la familia de las ballenas, pero a diferencia de sus parientes, no migran. Los narvales pasan su vida en las aguas árticas de Groenlandia, Canadá, Noruega y Rusia. Viven hasta los 50 años en la naturaleza, pero no pueden sobrevivir en cautiverio. Entonces, si quieres ver uno en la vida real, el zoológico no es el lugar para buscarlo. Y a diferencia de otras criaturas de la lista, las golondrinas son muy comunes.
Es posible que reconozcas a esta hermosa ave por esas plumas azules que van desde la cabeza hasta la cola. Aunque son una de las especies más extendidas, no son aptas para zoológicos. Comen sobre la marcha, literalmente, y atrapan su comida en el aire. Por eso solo se alimentan de insectos voladores. Necesitan vivir en grandes estructuras de aviarios con mucho espacio para volar, y la mayoría de los zoológicos no pueden proporcionar eso. Encontrarás muchos gorilas de las tierras bajas en cautiverio, pero no se puede decir lo mismo de los gorilas de montaña. Estos simios tienen el pelo más largo y son más grises que marrones. Solo hay cerca de 1,000 de ellos en la naturaleza, lo que los convierte en una especie en peligro de extinción. Los gorilas de montaña suelen pasar una cuarta parte de su día comiendo. En los años 60 y 70 hubo muchos intentos de capturarlos y comenzar una población cautiva, pero no se logró. Es posible que no les vaya bien en entornos cerrados debido a sus necesidades dietéticas particulares. Sin ellas, la salud de los gorilas se deterioró notablemente. Otro problema podría haber sido el estrés. Ahora no hay ningún gorila de montaña en ninguna instalación. Volviendo al agua, tenemos al calamar gigante. Un amigo que inspiró nada menos que el mito del Kraken. Esta criatura sigue siendo un misterio para los científicos. Su inhóspito entorno de aguas profundas ha hecho que sea difícil estudiarlos. La única investigación que los científicos pudieron hacer fue a partir de especímenes raros que llegaron a la orilla. En 2004, investigadores de Japón tomaron la primera foto de un calamar gigante vivo. 2 años después, lograron traer uno a la superficie. Debido a que viven en las profundidades del mar, sus ojos son del tamaño de una pelota de playa. Pueden ver cosas en los lugares más oscuros del océano, donde otras criaturas tendrían dificultades para ver. Hasta el día de hoy, el calamar gigante nunca ha sido capturado ni mantenido en cautiverio para ser estudiado en su totalidad. A continuación, tenemos al mamífero grande más raro del planeta, el rinoceronte de Java. Quedan menos de 70 y todos viven en un parque nacional en la isla de Java, Indonesia. De las 5 especies de rinocerontes en total, son los más amenazados. Los científicos no están seguros de cuánto tiempo viven, pero suponen que entre 30 y 40 años. El área donde viven es vulnerable a los tsunamis y también están cerca de muchos volcanes activos. Si alguno de ellos entra en erupción, el rinoceronte de Java podría extinguirse. Ahora, una criatura de la que probablemente nunca hayas oído hablar es el Indri. El nativo de Madagascar es un primate único que depende de los árboles para moverse y alimentarse. Vive de 15 a 18 años en la naturaleza, pero en cautiverio, algunos apenas lo lograron durante un año, probablemente porque no les va tan bien con el estrés y la perturbación. Los expertos creen que su dieta es tan específica que no puede ser replicada en cautiverio. También notaron que los animales no se reproducen cuando los sacan de la naturaleza. El pichiciego menor no tiene alas ni hace magia, pero sigue siendo un animalito adorable con un caparazón rosado que actúa como un radiador viviente. Es el más pequeño de todos los armadillos y pasa toda su vida usando sus voluminosas garras delanteras para excavar en la tierra, principalmente de noche. Difícilmente se puede detectar y mucho menos atrapar. Y es por eso que los científicos no han podido estudiar mucho a este chico. Y solo lo encontrarás en el centro de Argentina. Y aunque los bichos raros son populares en los zoológicos, uno que nunca se verá es el gorgojo jirafa. ¿Por qué el nombre? Tiene un cuello extraordinariamente largo que ayuda al insecto a construir su nido. No necesita escalera, ¿eh? Pasan la mayor parte del tiempo alimentándose de las hojas de una sola especie de árbol apodada en su honor, el árbol del escarabajo jirafa. Hay otro insecto llamado gorgojo jirafa en Nueva Zelanda, pero es curioso. Es una especie completamente diferente. Y directamente de la parte más profunda de la Tierra llega el pez caracol de las Marianas. Prospera 8,000 metros por debajo. Eso es casi como la altura de vuelo de los aviones, solo que en dirección opuesta. La presión a tales profundidades es tan intensa que se sentirá como si un elefante estuviera de puntillas. ¡Auch! Por lo tanto, simplemente no podría sobrevivir en las aguas menos profundas de un acuario. Otro amante de las profundidades marinas es el pulpo Dumbo. Vive a 4,000 metros por debajo de la superficie. En esas profundidades, rara vez se siente amenazado. Entonces, esta pequeña belleza no tiene un saco de tinta como otros pulpos, los cuales usan el suyo como protección para alejarse de los enemigos. Pertenece a la familia de los pulpos paraguas. Como puedes ver, sus tentáculos están conectados por una red de piel, lo que le da una apariencia de paraguas cuando nada. No mucha gente ha visto un pulpo Dumbo, pero no es una especie en peligro de extinción. Nadie puede ir tan profundo para meterse con este chico.
Y por último, uno de los factores más críticos para decidir si un animal puede sobrevivir en un acuario es su tamaño. Cuando se trata de ballenas azules, a menos que el acuario sea del tamaño de un océano, eso no es posible. Y un animal tan grande necesita toneladas de comida, algo que ningún acuario podría permitirse. Es una especie en peligro de extinción con menos de 25.000 ejemplares. Estos mamíferos marinos migran a lo largo de miles de kilómetros. Para cubrir distancias tan grandes, una ballena azul puede dormir mientras nada, pero nunca está del todo inconsciente. Duerme ligeramente mientras navega por el agua. ¡Ay, es un chico grande! Te despiertas sintiendo la cabeza pesada. Primero, ¿dónde está tu cómoda cama? Y segundo, ¿por qué estabas durmiendo sobre un suelo sucio y mojado en medio de la nada? Esperen, ¿qué es todo esto a tu alrededor? ¿Acaso estás en la jungla? Hay una mochila cerca con suministros como agua, galletas, barras energéticas y una chaqueta. Claramente es tuya, pero... hola, ¿cómo llegaste ahí? Espera, ¿una chaqueta? Hace un calor de locos, no la necesitarías. En serio, ¿qué es este lugar? Plantas gigantes y frondosas, árboles gruesos y propios de una selva... parece el Jurásico. Saltas de miedo, miras a tu alrededor y corres a esconderte bajo la sombra de una de esas plantas. Sí, no es una gran elección y definitivamente no es el mejor momento para recordar que eres terrible jugando a las escondidas. Un enorme animal de aspecto extraño sale de los arbustos y te mira fijamente. ¡Un dinosaurio! ¿Gritas? ¿Tiemblas? ¿Te cubres los ojos? No es la manera de empezar la mañana que tenías en mente, ¿eh? Un momento, los dinosaurios no ladran. ¿Abres los ojos? Hace unos instantes esa cosa estaba corriendo hacia ti, pero ahora salta por todas partes mientras agita su cola llena de escamas, ladra y saca la lengua. Se ve un poco familiar. ¿Es un perro? Uah, casi lloras de alivio. ¿Qué animal tan raro? ¿Es un perrosaurio? ¿Qué otra cosa podría ser? Grande, gris y peludo, pero increíblemente similar a un dinosaurio. Sus patas delanteras son brazos cortos y pequeños, y su hocico lleno de dientes no se aleja de ti. Mientras el perrosaurio te cubre con su dinosaliva, otra criatura peluda sale de los arbustos. Blanca y esponjosa, patas delanteras cortas, una cola gris oscura, orejas ridículamente grandes y... ¡es un dino conejo! Los dos animales comienzan a jugar y a perseguirse entre sí. ¿Todo esto es real? El perrosaurio se aburre, corre hacia ti y frota su cabeza contra tu brazo. Lo acaricias mientras te preguntas qué hacer. ¿Qué sucedería si esta cosa se enfadara o... si tuviera hambre? Lo llamaré Max. Tomas una rama y la arrojas lo más lejos posible. Bueno, al menos tienes un problema menos. El dinoperro se fue y las preguntas comienzan a sobrecargar tu cerebro. ¿Qué hace esa criatura en la jungla? ¿Quién más vive aquí? ¿Todos van a ser igual de amigables? No necesitas mucho tiempo para averiguarlo. Un sonido horrible te aturde. Esta vez volteas lentamente. ¡Más sorpresas! A pocos metros, una enorme bestia te está observando. Sus ojos son lo más aterrador. Están bien abiertos y apuntan directamente hacia ti. Aguantas la respiración. Podría ser tu fin de un momento a otro. Pero después de un instante, dejas escapar un suspiro de alivio. Es solo una cebra. Bueno, una cebrasaurio. ¡Qué rara! Su cuerpo musculoso está cubierto de rayas blancas y negras y... ¡guau! Su cabeza sí que es larga. Su cola parece algo que no debería tomarse a la ligera y su lomo tiene unas placas óseas. La cebrasaurio da un paseo en dirección a ti. Las cebras solo comen césped y cosas similares, ¿cierto? Esperemos que esta cosa no sea la excepción. Veamos, tienes tres opciones. Correr, quedarte quieto o acariciar a la cebrasaurio gigante. ¡Bam! Una criatura mucho más peluda salta de entre los arbustos y la carrera comienza. ¿Eso fue una risa? Así parece. Esperen, es una hiena, una hienasaurio. Las hienas tienen uno de los cuellos y mandíbulas más fuertes que existen. Si le sumamos que es un dinosaurio, tenemos una peligrosa mezcla. Tienes solo una opción. ¡Corre! La cebra parece entender lo que sucede. Escapas a toda velocidad mientras luchas con plantas enormes y tropiezas con las raíces de todos esos árboles altos. Saltas, te agachas, esquivas y por fin sales de la jungla. ¡Una playa! ¡Perfecto! Ahora tienes tiempo de pensar en lo que acabas de ver. Muy bien, ¿cuál es el plan? Océano, palmera, sol y el aire fresco del mar. Respiras profundo y cierras los ojos. Sutiles como una pluma, unas patas gigantes aplastan suavemente el césped. Una cola elegante sacude el aire. La criatura es enorme, gris y fuerte. Unas garras largas y aterradoras se esconden en sus patas grandes y suaves. Y la cabeza, ¡qué asco!
La observas una vez más y sigue siendo asquerosa. Es como un cráneo con dientes afilados y ojos amarillos intensos. Este animal no tiene ningún interés en ti. Se agacha y parece listo para saltar. Pero no, el gatosaurio ronronea con tranquilidad y comienza a lamer su pelaje. Qué bueno que no le recordaste a un ratón, una rama, una pelota o una caja de cartón. A los gatos les gustan las cosas más raras. No hay tiempo que perder. De pronto, la playa está llena de cangrejos rojos gigantes. Hay cientos de ellos por todas partes, descansando sus largas y afiladas tenazas. ¿Desde cuándo los cangrejos tienen 10 ojos y 4 enormes tenazas? Bueno, los cangrejoceratops tienen todo eso. Te tapas la boca, pero el grito escapa de todas maneras. Corres de regreso a la jungla, aunque no es la mejor idea. Esta vez corres y no volteas. Tu única preocupación es no volver a escuchar los chasquidos de esas tenazas de cangrejoceratops. Pero algo no anda bien. La jungla ha cambiado. Es como si estuviera transformándose. Ya no hay lianas ni hojas extrañas. El aire es más frío. Los caminos son un poco más anchos. ¿Es posible que te encuentres en un bosque? Llegas a un terreno abierto, con un lago encantador en el medio. El lugar perfecto para una selfie, si hacemos a un lado todas esas dinocosas y los árboles que al parecer cambian de forma. Un grito ensordecedor vuela por encima del lago. Si bien su color es un poco diferente, es bastante fácil reconocer a este animal tan grácil. Se trata de un cisne dáctilo gris. Hasta tiene el cuello en forma de S, pero este cisne cuenta con unas cuantas mejoras. Un pico filoso, garras grandes y fuertes, y ojos que al parecer podrían detectar un sabroso bocadillo a kilómetros de distancia. Bueno, tú no eres un pez, así que no deberías tener que preocuparte. Fuera de eso, el lago es precioso. Hay nenúfares del tamaño de mesas por doquier. Las flores son realmente enormes. ¡Crack, crack! Genial, un ranasaurio. Ya nada te sorprende. Un ejemplar enorme sale del agua de un salto y cae sobre una planta como un ninja. Parece una enorme roca cubierta con una piel irregular de color gris oscuro. No hay ningún príncipe encantador debajo de esa cosa, eso seguro. Te escondes detrás de un arbusto gigante. La lengua de esta rana tiene un tamaño colosal. Pero ni siquiera eso podría salvarla de lo que se aproxima desde atrás. La cabeza flotante de un cocodrilosaurio, o algo así. Parece un cocodrilo normal, solo que mucho más grande, como si necesitara ayuda para ser aterrador. La ranasaurio salta al agua y nada usando sus enormes patas traseras. La persecución ha comenzado y pronto los dos desaparecen bajo la superficie. Ojalá haya sobrevivido. Casi te sientes mal por la pobre rana, pero no hay tiempo para pensar. El suelo comienza a temblar. Eso no puede ser bueno. Un par de árboles caen a pocos metros de ti. Parece un bote invertido. Pero, ¿qué es esta cosa? ¡Ah! Es la tortugasaurio. Sería mejor que esa criatura deje el café y las barras energéticas. ¿Pero qué es ese zumbido? Se está haciendo cada vez más fuerte. Dos cosas. Primero, parece una abeja. Segundo, por favor, que sea de tamaño normal. En lugar de un pequeño insecto volador, una abejasaurio del tamaño de un humano aterriza en el caparazón gigante de la tortuga. Tiene los brazos de un levantador de pesas y sus antenas parecen afiladas. En tanto sea solo una, no hay problema. Esperemos que así sea. De pronto, oyes un horrible chillido. Que se detenga de una vez, por favor. Una sombra gigante cubre el suelo. Miras hacia arriba. Es una especie de pajarosaurio. De hecho, esas criaturas tienen un nombre oficial, pero no sabes cuál es. Solo ves sus plumas rojas y azules. Un pico afilado lleno de dientes más afilados y... ¿qué son esas cosas que salen de sus alas? El ave ve a la abejasaurio y cae en picada para comer su bocadillo del mediodía. Pero la abejasaurio se esconde bajo el caparazón de la tortuga. Bien pensado. Algo me dice que si eso me pasara a mí, yo no sería tan rápido ni tan ingenioso. De seguro yo... Y es entonces cuando te das cuenta. Sus ojos oscuros y aterradores te han detectado. Das un pequeño paso hacia atrás. Hasta ahora ninguno de los otros animales se había fijado en ti. ¡Crack! Una rama se rompe bajo tu zapato. Y de pronto llamas la atención de decenas de ojos. Ojos curiosos, molestos y hambrientos. Regresemos a la opción 1. ¡Corre! Te mueves tan rápido como puedes. Pero parece que esto no va a terminar bien. Llegas a un enorme acantilado con un río al fondo. Cierras los ojos y saltas. ¡Boom! Todo tu cuerpo se sacude. Abres los ojos. Estás despierto. Todo fue una pesadilla, ¿cierto? ¿Cierto? ¡Y arrancan!
El cocodrilo del Nilo supera fácilmente al hipopótamo. Están nadando río arriba contra una fuerte corriente, pero su cuerpo está hecho para nadar en aguas bravas. Pesa tanto como dos refrigeradores y se cree que es el reptil más pesado de la Tierra. Puede nadar hasta 35 kilómetros por hora. El hipopótamo no sabe nadar, no realmente. Solo camina en el fondo del río y se empuja desde cualquier roca grande que encuentre. Puede cerrar sus fosas nasales cuando quiera para poder deslizarse un poco por el agua, pero no es rival para el reptil. El cocodrilo llega a la orilla y empieza a correr por un campo, pero es mejor que se abra paso. El hipopótamo lo está alcanzando. Está corriendo a toda velocidad por el terreno llano. Aunque es enorme, este animal puede correr más que un humano. El reptil estaba a kilómetros de distancia, pero el mamífero es más rápido a pie. El hipopótamo atraviesa la cinta. ¡Se acabó! Bip, bip. Oye, correcaminos, ¿de qué tanto huyes? Espera, detengan todo. Ese coyote se está acercando rápidamente. Está justo en su cola. El correcaminos grande puede correr hasta 32 kilómetros por hora. Incluso más rápido cuando está realmente hambriento. A pesar de lo que se ve en los dibujos animados, un coyote en realidad es el doble de rápido que esta ave. Pero la versión de los dibujos animados es mucho más divertida. En el carril 1, desde las densas selvas de Sudáfrica, el siempre lento perezoso. Y justo debajo de él, en el carril número 2, tenemos un típico caracol común de jardín. Y la carrera ha empezado para el animal más lento de la Tierra. La velocidad máxima del perezoso es de 0,3 kilómetros por hora, por lo que no es de extrañar que lo llamen una almohada móvil gigante. Bueno, yo los llamo así. El caracol tiene un buen comienzo. Puede cubrir un pequeño vecindario de 0,05 kilómetros por hora en cerca de una hora. Esta criatura sin hueso solo tiene un pie, que está cubierto de baba protectora. Está demasiado borroso para ver, pero creo que el perezoso se encuentra aún en el mismo lugar. Y ahora está durmiendo. Probablemente lo hará durante toda la carrera. Esta criatura puede hacer eso 15 horas al día. Está dormido más de la mitad de su vida. Y mira, el caracol salió de esa mancha soleada. Próxima parada, un parche sombreado. Está demasiado reñido para decidir. Tendremos que esperar a que el perezoso se despierte para volver a esta carrera. Un oso gris puede superar fácilmente a un humano. Si estás en un picnic y cocinas algo demasiado sabroso, mejor olvida tu almuerzo. Lo más rápido que un hombre puede correr es 45 kilómetros por hora, establecido por supuesto por Usain Bolt, así que probablemente sea capaz de huir a tiempo. Si eres más rápido que él, y lo eres, estás en problemas. En una carrera uno a uno entre un humano y un oso gris, siempre será su almuerzo. Pero de todos los osos, ¿cuál es el más rápido? Osos polares, grises, pardos, malayos y el lindo y adorable oso panda. En sus marcas, ¡listos, fuera! La tensión es palpable. El oso gris y el pardo se enfrentan garra a garra. Un pardo puede correr fácilmente tan rápido como un gris. El malayo es el más pequeño de la carrera. Mide alrededor de 2 metros de largo, o alto, o lo que sea. Simplemente no puede seguir el ritmo. El oso polar tuvo un gran comienzo, pero no tiene la velocidad de los dos primeros. El gris toma la delantera. ¡No, es el pardo! ¡Ahora, gris! Espera, ¿dónde está el panda? ¿Qué está haciendo? No creo que sepa que está en una carrera, pero... ¡ay, no es lindo! Acaba de terminar su tercera vara de bambú. Un oso panda puede comer hasta 13 kilogramos de bambú al día. Eso es como... ¡un montón! Pero está afuera. Encontró un atajo y está rodando colina abajo. Pasa a toda velocidad por delante del gris y del pardo. ¡Se acabó! ¡El panda ganó! Lo siento, osos. Todos sabemos que él no es precisamente rápido. De hecho, es uno de los osos más lentos. Aún así, si ves un panda rodando colina abajo en tu dirección, ¡huye! Un Boeing 747 tiene una velocidad máxima de unos 1000 kilómetros por hora. El ave más rápida es el albatros de cabeza gris. Puede volar hasta 130 kilómetros por hora y permanecer ahí arriba durante unas 10 horas sin aterrizar. El halcón peregrino es más veloz, pero solo cuando se sumerge en picada para tomar algo. ¡Cuidado con el pájaro! ¡Vaya! Los aviones grandes tardan mucho en elevarse, pero... ¿el albatros? Se levanta y sale en pocos segundos. Está en la delantera, pero unos minutos después... De vuelta en Villa Lenta, el perezoso está despierto. Eso es bueno, pero hasta ahora solo ha logrado levantar su brazo para alcanzar la rama del árbol. El caracol común de jardín sigue tratando de pasar esa gran roca. Los perezosos pasan gran parte de su tiempo tan inmóviles como sea posible, para no convertirse en el desayuno de alguien más. No es un gran entrenamiento para una carrera. Pero espera, el jugador 3 ha entrado en la carrera. Es la tortuga de los Galápagos.
Sus poderosas patas delanteras llevan a este tanque de animal unas 4 veces más rápido que el caracol común de jardín. Esto se pone interesante. Nos conseguimos la carrera que durará un siglo. La tortuga corre y esquiva todos los obstáculos. Nada puede detenerla. Oye, no hagas trampa, perezoso. No dejes caer ramas de árboles desde ahí arriba. Profundo bajo tierra, un topo está ocupado excavando. Un topo puede comer tantas lombrices como su propio peso corporal y puede cavar unos 5 metros por hora. El tejón norteamericano es el animal que más rápido excava en el mundo y es sorprendentemente rápido en tierra. Puede casi igualar la velocidad de un humano. En un buen día, cara a cara, el tejón norteamericano gana la carrera de túneles con bastante facilidad. Lástima que el topo no pueda ver por dónde va. Ellos no son realmente ciegos, simplemente tienen una vista terrible y son daltónicos. Y no pueden usar lentes allá abajo. El orgulloso guepardo corre a toda velocidad, rapidísimo a través de la sabana. He sido el mamífero terrestre más rápido durante millones de años. ¡Puedo con esto! El guepardo más rápido registrado fue una corredora llamada Sara. Cuando tenía 11 años, corrió 100 metros en menos de 6 segundos. Este felino puede alcanzar los 130 kilómetros por hora si ve algo sabroso. Sara se crió en un zoológico estadounidense y fue una de las primeras guepardas en tener un compañero cachorro cuando crecía. Alexa y Sara, amigas para siempre. Pero por encima de Sara hay un humilde murciélago, y este hace que ella parezca lenta. El murciélago brasileño de cola libre puede alcanzar los 160 kilómetros por hora. Es el mamífero más rápido del planeta. Ahora es tiempo de encogernos un poco. El primero en llegar a los bloques es el escarabajo tigre australiano. Avanza a 10 kilómetros por hora. Eso puede no parecer mucho, pero en relación con su tamaño es la velocidad del rayo. Es como un ser humano corriendo al lado de un tren de alta velocidad. La hormiga plateada del Sahara corre por el carril interior. Estos insectos juegan en equipo y son más fuertes cuando trabajan juntos. Pero incluso una hormiga puede ser increíblemente fuerte. Una sola puede levantar cientos de veces su propio peso y puede correr a toda velocidad como si no hubiera un mañana. Usain Bolt puede dar 4 zancadas por segundo. Esta hormiga plateada realiza 50. Los científicos incluso han descubierto que a estas pequeñas criaturas les gusta galopar cuando alcanzan su velocidad máxima. Nuestro último contendiente, el animal más rápido de la Tierra. No es otro que este diminuto ácaro. Tiene el tamaño de una semilla de ajonjolí. Si nos guiamos por la longitud del cuerpo por segundo, este animal microscópico supera a todos los demás en el planeta. Se cree que corre casi 2 veces más rápido que el escarabajo tigre. Y si tuviera el tamaño de un ser humano, iría más rápido que la velocidad del sonido. Regresemos a los reptantes. ¿Ya terminaron? La tortuga va en cabeza. El caracol finalmente pasó esa gran roca y el perezoso está en camino a la rama número 2. La tortuga está a 1 metro de la meta. Vaya, simplemente no puedo soportar mucho más de esta emoción, pero creo que tengo tiempo para un café. Oh, los villanos están en todas partes de la Tierra. ¿Pero por qué aparecieron todos a la vez? Nunca lo sabremos. Lo que necesitamos es un héroe. Ojalá uno que no use su ropa interior por fuera. Es hora de dar un paso adelante, científicos. En el laboratorio ya están ocupados seleccionando los mejores fragmentos de ADN que la naturaleza tiene para ofrecer. ¿El plan? Tomar los mejores trozos de diferentes animales y mezclarlos en un suero de superhéroe totalmente natural. Los superhéroes son rápidos, muy rápidos. El héroe de la naturaleza necesita reflejos veloces y ninguno se compara con la mosca de patas largas. Cuando se asusta, tiene un tiempo de respuesta de menos de 5 milisegundos. Si intentaras fotografiar a este pequeño, saldría borroso 9 de cada 10 veces. Oye, debe ser tímido ante las cámaras. Pero ser capaz de esquivar una foto podría no ser exactamente la habilidad que nuestro héroe necesita. ¿Qué tal algo de ADN de uno de los invertebrados más inteligentes? Me refiero a reflejos ultra rápidos y habilidades de reacción asombrosas. El pulpo es uno de los mejores artistas del escape de la naturaleza. Son incluso más inteligentes que algunos humanos. Quizás muchos humanos. Cada pulpo tiene 3 corazones y 9 cerebros. Ah, y odia usar traje para trabajar. Cada brazo, en realidad no son tentáculos, tiene un cerebro propio, con un cerebro central en forma de dona que controla el cuerpo como un todo. Eso significa que cada brazo puede moverse como si fuera un animal independiente. Puede reaccionar más rápido que un jugador de béisbol profesional, incluso con 8 guantes de béisbol. Pero eso no es todo lo que el pulpo puede darle a nuestro héroe. Ellos, junto con la sepia, tienen geniales habilidades de camuflaje. Su piel puede coincidir con el color, la textura y los patrones de fondo. Campeones de buscar y encontrar.
Los miembros de esta familia, básicamente calamares, sepias, caracoles, babosas y el pulpo supergenio, son daltónicos. Los científicos están tan confundidos como tú. Lo que hace que estas criaturas sean únicas es que tienen células sensibles a la luz en toda la piel, no solo en los ojos. Imagínate poder ver con todo tu cuerpo. Visión 360, nada mal para un superhéroe, ¿eh? Superfuerza es el próximo desafío, y el escarabajo pelotero está listo para dar un paso al frente. Puede jalar más de 1000 veces su propio peso, por lo que en relación con el peso corporal, es el animal más fuerte que existe. Es como si arrastraras 13 elefantes o 35.000 chihuahuas. ¿De dónde sacas 35.000 chihuahuas? El escarabajo pelotero hace que parezca fácil, además de mover objetos caminando de manos. Nuestro héroe definitivamente lo necesita. ¿Es hora de protegerse? Si esperas que la naturaleza nos preste ADN de piel de pangolín o armadillo, habrá sido muy lejos. El héroe de la naturaleza también debe ser ágil. La mejor opción es mezclar algo de ADN de piel de camello. Es un animal del desierto, por lo que tiene sentido que la piel sea increíblemente dura. Puede soportar la ardiente arena del desierto y el sofocante sol. Al menos los científicos no eligieron la piel de ballena, aunque es la más dura. Tener una piel de más de 30 centímetros de grosor podría brindarle a un superhéroe una gran protección, pero atravesar una puerta sería un verdadero problema. Y hay dos cosas principales que la vida necesita para sobrevivir: oxígeno y agua. Nuestro héroe no debería tener que preocuparse por ese tipo de cosas, especialmente si hay villanos alrededor. Los científicos deciden mezclar un poco de ADN de rana de cabeza plana de Borneo y lagarto diablo espinoso. De esa manera, nuestro héroe no tendrá que pasar nunca por la tienda para comprar agua embotellada. La rana de cabeza plana no necesita pulmones, su cuerpo absorbe oxígeno a través de su piel. Al ser tan plana, tiene una gran superficie. No es exactamente la forma más eficiente de obtener oxígeno, por lo que es bueno que la rana no necesite moverse demasiado. El lagarto diablo espinoso puede brindar protección a nuestro héroe, pero también tiene una técnica de transporte de agua inteligente. Aspira agua a través de sus patas, por lo que nunca necesita detenerse para beber. Al igual que una esponja, el agua desafía la gravedad y es succionada hacia arriba. Por lo tanto, el héroe de la naturaleza solo necesita pisar algo mojado en lugar de llevar una botella. Ser un superhéroe es un trabajo duro y lleva tiempo. No necesitamos que nuestro héroe se detenga a comer un taco cada 2 horas en lugar de salvar al mundo. La babosa de mar verde se desplaza por aguas poco profundas tratando de encontrar deliciosas algas. Una vez que se llena, está satisfecha y seguirá así durante meses o incluso para siempre. Es uno de los únicos animales en la Tierra que puede realizar la fotosíntesis, lo que hacen las plantas para obtener energía. Es básicamente su propia batería solar. No necesita detenerse y comer todo el tiempo como nosotros, lo que también le ahorra mucho tiempo en el baño. Bueno, no más pausas para ir al baño para la nueva generación de héroes de la naturaleza. Pon algo de ese ADN en la mezcla. Todos los superhéroes tienen alguna forma de supervelocidad. El héroe de la naturaleza necesita precisamente eso. Es hora de hablar de velocidad de vuelo. El halcón peregrino puede alcanzar fácilmente velocidades de hasta 90 km por hora batiendo sus alas. No es exactamente la velocidad del rayo, pero su verdadera velocidad radica en su picada. El halcón detecta su objetivo a distancia, hace algunos cálculos rápidos y cae a más de 320 km por hora, con una precisión milimétrica. Estas aves han desarrollado sus cuerpos para que sean totalmente aerodinámicos. Cuando van en picada, todavía pueden respirar por la nariz y ver su cena. Poseen una varilla y una aleta en cada fosa nasal para ralentizar el flujo de aire. Sus ojos tienen escudos especiales que bloquean el polvo. Y ¡boom! La cena está servida. Moverse tan rápido es genial, pero el héroe de la naturaleza también necesita volar en línea recta. Vamos a necesitar agregar una gran maniobrabilidad. Eso requiere un volante muy especial. Pero no es un pájaro. El murciélago de cola libre brasileño apenas pesa. Pero eso no le impide ser la criatura voladora más ágil de todas. Alcanzando velocidades de hasta 160 km por hora en vuelo horizontal, este pequeño mamífero es el acróbata del cielo de la naturaleza. Definitivamente necesitaré algo de eso. Ligero y ágil, la combinación perfecta para el héroe de la naturaleza. Además, la visión de biosonar de un murciélago puede ser útil para resolver un crimen a altas horas de la noche. Bien, tenemos velocidad y fuerza. ¡Qué combo! Pero lo que un verdadero héroe necesita es un poco de poder de Zaz. El héroe de la naturaleza va a necesitar el poder del camarón mantis.
tiene una fuerza de golpe de 155 kilogramos. Eso es como tener un panda cayendo sobre ti. Además, tiene una velocidad de 80 kilómetros por hora bajo el agua, que es tan rápida que en realidad produce una onda de choque. Si el puño no te golpea, la onda de choque lo hará. Su swing es tan poderoso y rápido que puede hervir agua. El héroe de la naturaleza también necesitará una gran dosis de la mandíbula más rápida del mundo. La hormiga de mandíbulas trampa puede cerrar sus mandíbulas a una increíble velocidad de 230 kilómetros por hora. Eso es 2000 veces más rápido de lo que puedes parpadear. Y más rápido de lo que puedo leer esto. Y esta mordida no es solo para protección, también la usan para hacer un dispositivo elegante. Su propio asiento eyector. Cuando muerde el suelo a una velocidad vertiginosa, puede lanzarse a 46 centímetros en el aire. No suena muy alto, pero cuando todas lo hacen en grupo... Palomitas de hormigas por todas partes. Escala eso al tamaño humano y el héroe de la naturaleza tendría un salto vertical impresionante. La naturaleza tiene a nuestro héroe preparado para la supervivencia. El vuelo, la velocidad, el camuflaje. No necesita usar un baño público. Puede saltar con la boca. Beber agua de un charco. ¿Qué otros poderes necesitaría el héroe de la naturaleza? ¿Y la durabilidad? Para darle a nuestro héroe la mejor oportunidad de sobrevivir, necesitamos mezclar una gran cucharada de ADN tardígrado. Esta pequeña cosa solo vive unos 2 años cuando no está expuesta a condiciones extremas. No es exactamente un récord mundial. Entonces, ¿qué lo hace tan especial? Este amiguito ha sido encontrado en todo el planeta, en algunos lugares verdaderamente extremos. La Antártida, el desierto del Sahara, incluso en el monte Everest. Hasta puede sobrevivir estando en el espacio, sin traje espacial. Los astronautas los dejaron fuera de su estación espacial durante 10 días, sin agua, ni oxígeno, sin comida. ¿Cómo sobrevivieron? Bueno, pueden activar la hibernación a voluntad, por lo que cuando las cosas se ponen difíciles, simplemente ralentizan las funciones corporales hasta que alguien tenga la amabilidad de dejarlos volver a la estación espacial. Un poco de ADN tardígrado y el héroe de la naturaleza podría sobrevivir a cualquier cosa. ¡Ah! El suero de ADN de superhéroe perfecto. Ojalá esta receta no caiga en las manos equivocadas. ¿Fracaso? ¡Ah, qué desperdicio de hora! Corriendo con un periódico enrollado tratando de atrapar a esa mosca que sigue zumbando alrededor de tu cabeza. 3 cosas. ¿Por qué no te tiene miedo y no solo se va volando? ¿Por qué es tan increíblemente rápida? Las moscas tienen una velocidad bastante normal para su tamaño. Tú simplemente eres demasiado lento. El pequeño cerebro de este insecto reacciona varias veces más rápido que el tuyo a lo que ve. Un segundo para una mosca se siente como 5 o 6 se sienten para ti. Cuando te ve, lo hace como si estuvieras en el fondo de tu alberca local, moviéndote muy lentamente. ¿Qué pasaría si soltaras un globo desde la ventana de tu habitación y lo vieras caer al suelo? Así de lento una mosca ve caer las cosas normales. Así que tiene velocidades de reacción ninja. Pero también tiene ojos especiales. Están divididos en miles de receptores que captan la luz al mismo tiempo. Tú usas pequeños músculos para girar los ojos y la cabeza para mirar en distintas direcciones. Ellas no tienen estos músculos, no los necesitan. Pueden ver en todas las direcciones al mismo tiempo. Casi. No importa de qué lado ataques, esa mosca casi seguro lo verá venir. Probablemente has visto aviones supersónicos en las películas, girando y volteando a increíble velocidad. Una mosca es algo así, pero con unas alas mucho más geniales. Puede cambiar de dirección en pleno vuelo, detenerse y esquivar cualquier obstáculo. Incluso puede calcular una estrategia de vuelo antes de despegar. Pues bien, esta vez sí que vas a aplastar a esa mosca. Mientras levantas el periódico enrollado, el cerebro del insecto calcula dónde va a aterrizar. La mosca pone inmediatamente su cuerpo en posición perfecta, lista para realizar una maniobra evasiva. Si tu mano se mueve delante del insecto, sus patas se inclinan inmediatamente hacia atrás para ayudarle a volar en la otra dirección. Vaya, esa mosca sería un gran boxeador. O portero de fútbol. Entonces, ¿por qué esa mosca se molesta en permanecer cerca? Siempre estás tratando de aplastarla. Bueno, porque tu cuerpo es un festín de 5 estrellas y tu piel es la mesa del buffet. Con una fila tras otra de sabrosas delicias. Mientras te mueves durante el día, tu piel libera sudor, proteínas, carbohidratos, sal, azúcar y otras sustancias químicas que vuelven locas a las moscas. Imagina que estás hambriento y con sed, caminando por un desierto. Te acercas a una alta duna de arena y lo ves. Comida gratis, mesa de frutas, dulces, sándwiches y la fuente de soda más grande del mundo. El portero parece grande,
Duro. ¿Redondo? Es una tortuga gigante y lenta. Ahora ya sabes por qué la mosca se queda cerca. Tú eres la tortuga. En realidad, tienes una oportunidad de atrapar a esa mosca, pero aún así se va a escapar 8 de cada 10 veces. Digamos que una mosca está sentada en la mesa de tu cocina. Esto es lo que debes hacer. Tienes que apuntar unos centímetros por delante de donde crees que va a volar. El cerebro de la mosca pensará que estás apuntando justo hacia ella, así que puedes ser más listo que la mosca y tomarla por sorpresa. El problema es muy difícil predecir su ruta de escape. Entonces, eres demasiado lento. ¿Qué tal si pides refuerzos? ¿Conoces al escarabajo tigre? Velocidad 2,5 metros por segundo. No puede volar, pero eso no importa. Este escarabajo corre tan rápido que pierde la capacidad de ver mientras se mueve. Apunta a un objetivo y luego corre. No es un ninja como la mosca y no puede cambiar de dirección a medio camino. Tiene que detenerse antes de cada corrida. Tú caminas a unos 1,5 metros por segundo, así que el escarabajo va como al doble de tu velocidad. Pero para su tamaño es increíblemente rápido. Recorre 125 longitudes de su cuerpo en un segundo. Digamos que mide 180 metros. Tendrías que correr 230 metros en un segundo. Mientras esté en la misma superficie que esa molesta mosca, esta no tiene ninguna posibilidad. O tal vez es el momento de pedir apoyo aéreo. La libélula es el insecto volador más veloz del mundo. Esta pequeña criatura puede alcanzar 55 kilómetros por hora. Eso es más rápido que tú bajando en bicicleta en una colina empinada. Las alas de la libélula también le permiten volar hacia atrás, a la derecha, a la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, como un helicóptero. No importa lo rápido que se mueva la mosca, es casi un fin del juego. Las moscas, las libélulas y los escarabajos tigres son rápidos porque no quieren pasar mucho tiempo al aire libre. Hay muchas criaturas hambrientas alrededor, pero hay un insecto que corre rápido porque si se detuviera... ¡Ay! Para conocer a una veloz hormiga plateada, tienes que ir al desierto del Sahara. La arena aquí es tan caliente que podrías freír un huevo en ella. Arenoso. Es por eso que la hormiga de plata acelera a 0,5 metros por segundo. ¿No quiere quemarse los pies? También tiene un cabello en forma de triángulo que refleja el calor, lo que ayuda a la hormiga a escapar del sol abrasador. Si esa hormiga fuera del tamaño humano, podría correr hasta 650 kilómetros por hora, más veloz que el auto más rápido del mundo. Hay otra hormiga que tiene el récord de velocidad, la hormiga Drácula. No puede correr tan rápido como la plateada, pero tiene la boca más veloz del mundo. Aparte de mí. Puede abrir y cerrar sus mandíbulas 5,000 veces, todo en un abrir y cerrar de ojos, literalmente. ¿Qué tal otro rápido? Esta vez un poco más cerca de casa, o adentro de esta. La cucaracha americana puede esconderse en las paredes, detrás de la estufa, prácticamente en cualquier lugar. Es casi imposible de atrapar. Puede correr 1,5 metros. Eso es debido a sus 6 patas. Cada una tiene 3 rodillas. Sus patas están cubiertas de pequeños pelos que detectan cualquier cambio en el aire. Por eso reacciona tan rápido cuando entras en la cocina y enciendes la luz. Y el récord mundial de la criatura más rápida en tierra tiene el tamaño de una semilla de sésamo. Es un tipo de ácaro y puede moverse a 322 longitudes de cuerpo por segundo. Si convirtieras al ácaro en un ser humano, podría ir casi 2 veces más rápido que la velocidad del sonido. El ácaro puede incluso cambiar de dirección mientras se mueve. Eso lo convierte en la criatura más rápida y escurridiza del planeta. Pero busquemos algunos animales que realmente nos hagan sentir bien con nosotros mismos. El caracol común de jardín pertenece a la familia de los moluscos y le gusta tomarse su buen tiempo. Si te movieras a la velocidad del caracol, darías 2 pasos cada 2 horas. Pero a los caracoles no les importa, llevan cientos de millones de años existiendo. Usan su caparazón para protegerse, pero también tienen otros trucos. Algunos desprenden un olor desagradable para que nadie los moleste. Si se pone muy caliente y seco, los caracoles se esconden en sus caparazones y se sellan a sí mismos con ese genial slime que fabrican. Esa baba también les ayuda a trepar por los árboles. Los perezosos son los mamíferos más lentos del planeta. Gracias a su tardado metabolismo, la comida puede tardar hasta 16 días en ser digerida. No sería tan difícil alcanzar a uno de ellos, pero su lentitud en realidad les ayuda. Ya sabes, como en las películas, dicen... Detente, no hagas ningún movimiento repentino. Bueno, un perezoso tiene dominada esa parte. Los demás animales simplemente no se dan cuenta de que están entre las hojas.
Los manatíes son unas de las criaturas marinas más lentas, pero no están muy preocupados de que alguien se meta con ellos, excepto los humanos en lanchas. Son enormes y tienen una piel muy gruesa. Es como un tanque de mar, pero mucho más bonito. Otro lento nadador es el tiburón de Groenlandia, nada a menos de 1 km/h. Al igual que el manatí, es grande y está al mando. No es probable que nadie lo desafíe cara a cara, pero todo esto nos lleva a la técnica de merienda más hilarante de la historia. El tiburón de Groenlandia es básicamente más lento que cada uno de los peces del agua. La única posibilidad que tiene es esperar a que alguno de estos se duerma. Entonces es hora de la comida. Lo bueno es que su estilo de vida fácil en realidad prolonga su vida. Su vida media es de 300 a 500 años. Viven en los océanos Atlántico Norte y Ártico. Imagina que estás en un crucero y ves uno de estos gigantes en cámara lenta. ¿Podría tener 400 años más que tú? Es un día caluroso de verano, estás al aire libre disfrutando del clima. Quieres tumbarte en la hierba fresca en algún lugar a la sombra para relajarte, pero ¡guácala! Parece que alguien ha escupido ahí, pero en realidad es la casa de un ser copoideo. Estos chicos absorben un montón de savia acuosa de las plantas y cuando la procesan, forman un montón de burbujas, no menos de 150 veces su masa corporal diariamente. Todas estas burbujas forman un capullo donde los insectos jóvenes pueden crecer con seguridad. Ningún pájaro o animal quiere comer esto porque tiene un sabor amargo, como si lamieras un cartucho de Nintendo. No tan rápido, Guepardo. Al parecer, la hormiga Drácula es el animal más veloz del mundo y los vampiros del mundo de las hormigas. Definitivamente ganarían cualquier concurso de comer hamburguesas, ya que son capaces de chasquear sus mandíbulas 5.000 veces más rápido de lo que tu ojo puede parpadear. Para entender lo veloz que es la hormiga Drácula, tienes que hacer un video de sus mandíbulas mordiendo a 480.000 fotogramas por segundo. A esta velocidad, verás que la hormiga mueve lentamente su quijada. No corren, pero sus bocas son rápidas y mueven esas mandíbulas tan rápido que incluso se doblan al chasquear. Ahora las personas también podemos hacer eso, tronar nuestros dedos para que se doblen. El animal más oscuro que existe es el pollo Ayansemani. No solo tiene plumas, ojos y garras negras, sino también tiene los huesos de este tono. El color es negro azulado y profundo. Si alguna vez pruebas esas alitas, parecerá que alguien las ha marinado en jugo de mora o en tinta de calamar. Dicen que Marco Polo fue el primero en descubrir estos extraños o encantadores gallos. En 1298, el explorador escribió sobre una raza de gallinas que eran tan negras como los gatos y ponían los mejores huevos. Este pez de agua dulce existe desde principios del siglo XX y probablemente recuerde los buenos tiempos del cine en blanco y negro e incluso del cine mudo. Un búfalo de boca grande llegó hasta los 112 años. Sin embargo, las criaturas más antiguas del mundo viven en el mar. Hay esponjas de las profundidades marinas que tienen 11.000 años de edad y están sanas y salvas. Este pez tiene unas increíbles branquias que le permiten aguantar la respiración durante más de 4 minutos. Conoce al pez ataúd, un animal de aspecto extraño pero resistente. También son famosos como peces sapo. En realidad se parece mucho más a los sapos, no a los clásicos peces con aletas y escamas. También pueden inflarse gracias al agua de mar que engullen, por lo que se expanden como un globo. De hecho, esta supercapacidad permite a este pez aguantar la respiración durante varios minutos, porque en realidad obtienen el oxígeno del agua que guardan en su interior. Pero el ganador absoluto es el humano. El campeón del mundo puede sobrevivir aguantando la respiración durante más de 20 minutos. Hay algunos animales que se fabrican su propia ropa. Los cangrejos de esponja se hacen una especie de sombrero de esponja para protegerse de los chicos malos del agua. Para averiguar cómo decidían estos animales su atuendo, los investigadores les dieron algunas esponjas de espuma de diferentes tamaños. Cuanto más grande es el cangrejo, más grande es la espuma que elige. Utilizan varias técnicas para conseguir esa forma perfecta, empezando por recortar un pequeño agujero para la cabeza y luego ven si el tamaño les queda bien. Si les parece adecuado, siguen recortando y escarbando en esa esponja hasta que se convierte en un sombrero perfecto. Recientemente, los investigadores han detectado una polilla que se bebe las lágrimas de los pájaros mientras duermen. Hasta ahora solo se habían registrado 3 casos de animales que se alimentaban de las lágrimas de otros animales.
Se trataba de algunas mariposas del Amazonas, abejas solitarias y polillas. Su dieta habitual incluye principalmente néctar, pero carece de sales esenciales que no son tan fáciles de encontrar en otros lugares. No solo beben las lágrimas de los pájaros, sino también las de las tortugas, las de los cocodrilos y las de muchos mamíferos de la selva amazónica. ¿De verdad? ¿Lágrimas de cocodrilo? Algunos habitantes del mar pueden emitir luz roja. Por ejemplo, el pez demonio la utiliza para atrapar la cena. Los camarones no ven esta luz, así que el pez puede detectar cualquiera que emita pulsos de luz roja y lo atrapa sin ahuyentar a la cena. Los mamíferos también pueden brillar. Una ardilla voladora brilla bajo la luz ultravioleta emitiendo luz rosa. Esto ocurre porque son capaces de absorberla y emitirla de nuevo en otra longitud de onda. Puede que el ornitorrinco no tenga las bolsas de las mejillas más grandes, pero definitivamente son las más extrañas. Mantienen grava dentro de esas bolsas para ayudar a triturar la comida que normalmente comen. Gusanos, mariscos, caracoles. Estos chicos no tienen dientes, por lo que la grava es muy útil cuando se trata de masticar la comida. Funciona como una licuadora. Hace que te preguntes qué usan para el enjuague bucal, ¿eh? Si los humanos tuviéramos los mismos increíbles cachetes que tienen las ardillas listadas, seríamos capaces de transportar nuestros alimentos directamente en la boca. De hecho, estos animales pueden llevar algo tan grande como ellas mismas en sus enormes secciones de equipaje bucal. Los hámsters también tienen el mismo superpoder e incluso pueden llevar a sus crías en la boca en caso de que necesiten huir. ¿Una zanahoria bebé? Que parece diminuta para un humano, pero significativamente grande para un hámster, puede desaparecer sin dejar rastro entre estas enormes mejillas. El pez caracol de las Marianas, que lógicamente vive en las fosas de las Marianas, es relativamente pequeño. Es tan grande como dos barras de dulce medianas. A pesar de su tamaño, puede resistir fácilmente la presión que equivale a 1.600 elefantes de pie sobre él. Este pez tiene una estructura corporal única. Por ejemplo, tiene algunos huecos en el cráneo. Si este fuera uniforme y no tuviera agujeros, nunca soportaría la presión en las profundidades de la fosa de las Marianas. Además, su esqueleto, cartilaginoso, es blando y flexible. Tampoco tienen ojos, pero no los necesitan, ya que viven en la completa oscuridad de la fosa más profunda del mundo. Te presentamos a la rana Pinocho. No es difícil de adivinar. Su nariz puede aumentar de tamaño en un abrir y cerrar de ojos en diversas situaciones. Siempre que perciben que se acerca el peligro, se hace más grande. Cuando estos animales están tranquilos y se sienten seguros, vuelve a la normalidad. También puede alargarse cuando quieren atraer a sus parejas y probablemente cuando croan una mentira. Solo bromeo. ¿Disfrutas cuando llueve? Probablemente tomes una taza de chocolate caliente, te tapes con una manta y te sientes en el alféizar de la ventana mirando las gotas que caen por ella. Si te gusta, definitivamente no eres un mono sin nariz de Birmania que se ha descubierto recientemente, ¿adivina dónde? ¡En Birmania! Sus fosas nasales están tan respingadas y expuestas al mundo exterior que estornudan cada vez que llueve. Pero si estuviesen un coro en la preparatoria, tienen algo en común. A estos monos les gusta cantar juntos. Los delfines rosados o del Amazonas no nacen de ese color. Sus crías son siempre grises, pero cuanto más envejecen, más rosadas se vuelven. Es simplemente como las personas teniendo arrugas cuando envejecen, y estos chicos solo adquieren un color diferente. Oye, me gustaría ponerme un poco rosa en lugar de esas líneas de expresión. Sin duda, te encantaría ser una termita por su loco horario de sueño. En realidad nunca duermen y lo único que hacen es mordisquear las varillas de madera que ven a su alrededor. Bueno, si tienes miedo de engordar debido a una dieta rica en celulosa, probablemente podrías convertirte en un caracol. Hacen una siesta de recarga energética durante algunas horas y luego pueden funcionar sin dormir por hasta 30 horas seguidas. Ningún pez puede sobrevivir durante un periodo de tiempo significativo sin agua, excepto este, el pez pulmonado africano. Cuando sienten que algo va mal, empiezan a segregar un capullo mucoso y se meten bajo la tierra, más o menos centímetros bajo el suelo. Tienen un tubo incorporado para respirar. Las vuetas de montaña nativas de Nueva Zelanda no temen los cambios drásticos de temperatura. Su sangre contiene una proteína especial que no permite que ésta se cristalice en caso de temperaturas extremas. Toleran el frío mejor que los osos polares e incluso los pingüinos, que viven oficialmente en el lugar más frío del mundo, la Antártida. Los lémures de cola anillada tienen una de las formas más locas de resolver conflictos. Tienen peleas apestosas.
Teniendo en cuenta el número promedio de lémures en un grupo, unos 20 o 30 animales, verás que hay mucha competencia. Sus glándulas odoríferas están en sus muñecas y hombros. Las primeras son inofensivas. El olor que produce es bastante volátil. Las de los hombros son desagradables y producen una pasta marrón de hedor fétido que duraría más que cualquier perfume. Así que, ¡aléjate!